Bienvenidos y muchas gracias por acudir a esta llamada lectora. Ya han pasado unos minutos de las 8, de manera que debemos comenzar. Es muy posible que algunas otras personas se incorporen en el transcurso del acto y serán igualmente bienvenidas. Gracias también a Miguel Ángel Moreno, que ha colaborado conmigo, pero es posible que no pueda acudir por razones laborales. Este acto de lectura de cuentos de Clarín se desarrolla en el marco de la quinta Semana Complutense de las Letras, en la que estamos participando como entidad colaboradora, conjuntamente con otras muchas. Y también tiene lugar este acto con ocasión del Día del Libro, en esta fecha que todos conocemos, tan emblemática, del 23 de abril. Ayer, por cierto, tuvimos un acto precioso, una mesa redonda titulada Mirada sobre el Quijote en el cuarto centenario. Aquellos que no nos pudisteis acompañar, pues tendréis oportunidad de ver el acto a través de un vídeo que próximamente se colgará en YouTube. Pero hoy, en esta nueva jornada cultural, como decimos, tenemos una lectura abierta de cuentos de Leopoldo Alas Clarín, en un entorno de animada participación lectora, de carácter ininterrumpido. Y bueno, si tenemos que interrumpir no pasa nada, porque también es en un marco de flexibilidad y de comprensión. Se busca un mayor conocimiento y disfrute de las narraciones breves de Clarín. Hemos seleccionado 6 cuentos que después citaré, 6 cuentos en busca de lectores, cuantos más mejor. Permitidme antes que ofrezca algunos datos sobre Leopoldo Alas Clarín y sobre su condición de escritor. Leopoldo Enrique García Alas Ureña nació en Zamora, lo recordaba ahora el compañero, el 25 de abril de 1852, donde su padre desempeñaba el cargo de gobernador civil. Es asturiano, era, vale, del presente histórico, asturiano de ascendencia y de corazón. Se refiere en alguna ocasión a este hecho de su nacimiento accidental con aquella expresión muy difundida de «me nacieron en Zamora», porque él era plenamente asturiano. Se traslada pronto a Oviedo, donde realizó el bachillerato y la carrera de Derecho. Obtuvo una cátedra de Economía Política en la Universidad de Zaragoza y poco después logró trasladarse a Oviedo como catedrático de Derecho Romano, ciudad de la que apenas salió, salvo para realizar algún que otro viaje a Madrid. A pesar de su condición de profesor, Leopoldo Alas vivió en gran medida también de su labor como escritor, dos profesiones, dos actividades, por tanto, complementarias en su caso. Escribió 2 novelas extensas que le dieron gran fama, especialmente La Regenta, de todos conocida, también Su único hijo, que bueno, no ha alcanzado la misma fama. Y el cuento, hay que decir, que deja de ser considerado en el siglo XIX como un género menor o subgénero. En la segunda mitad del siglo XIX alcanzan las narraciones breves todo su esplendor gracias en gran medida a Clarín, considerado el iniciador del cuento español moderno y el mejor cuentista. Muchos de sus cuentos, antes de reunirse en volúmenes, se publicaron en periódicos, por tanto no son cuentos en principio para niños, en principio. De hecho, hay que pensar que a finales del siglo XIX, gran parte de la población española, una parte significativa, al menos, era analfabeta. Entre periódicos y cuentos se establece una relación estrecha. De una parte, el periódico proporciona al cuento un lugar ideal para llegar con rapidez al público. De otra parte, el cuento ofrece con apariencia de ficción lo mismo que se comenta en muchas páginas del periódico. A veces lo que se pretendía a través de estas narraciones era ofrecer mensajes, ideas sociopolíticas del autor, del periodista, del escritor, en este caso Clarín. Se puede afirmar incluso que algunos relatos tuvieron más poder persuasivo en cuestiones políticas y sociales de aquel momento que los correspondientes comentarios periodísticos. Los relatos de Clarín, en el marco del cuento naturalista, son muy variados en temas, personajes y ambientes. No obstante, numerosos estudiosos han observado una clara dualidad en sus cuentos. En unos
predomina la cordialidad y la ternura, mientras que otros rebosan sátira y burla. Esto llama verdaderamente la atención y lo que nos indica es la personalidad tan heterogénea de Leopoldo Alas. En algunos de estos cuentos se aprecian esas dos vertientes. Espero, en cualquier caso, que los disfrutemos. Los seis que hemos elegido, aunque ya se ha transmitido también por correo electrónico, pero vamos a citarlos, son Adiós Cordera, y por este orden los vamos a leer hasta donde podamos. Don Urbano, en tercer lugar el King, en cuarto lugar el Señor Isla, en quinto lugar el número uno, y en sexto lugar y último, Boroña. Comenzaremos por Adiós Cordera. Permitidme, no obstante, que diga lo siguiente del cuento. Se publicó en 1892, muy brevemente, y en él se describe el amor que dos niños, hermanos gemelos, Rosa y Pinín, se tienen y el que sienten por una vaca llamada Cordera. Amaban Pinín y Rosa la Cordera, la vaca abuela, grande, amarillenta, cuyo testuz parecía una cuna. El escenario corresponde a un paraje típicamente asturiano, entre Oviedo y Gijón, próximo al concejo de Carreño. El Prauso Monte era un recorte triangular de terciopelo verde tendido como una colgadura cuesta abajo por la loma. Bien, tenemos que decir también, porque sé que cada uno tenía previsto leer algún cuento, que en principio yo me comprometo a que don Pedro Zurita, Manzana de Oro, aquí presente, y don Diego Menéndez, también aquí presente en primera fila, lean Adiós Cordera. De los demás no puedo asegurar, pero sí a todos tendremos oportunidad de leer, porque si se acaban estos cuentos tenemos ahí un volumen con muchas páginas, de manera que tiraremos de ellas. Por tanto, sin más, vamos a llamar aquí a Pedro Zurita, que por favor suba al escenario y comience la lectura. Muchas gracias a todos y que lo disfrutemos. Bueno, yo, como podrán ver, voy a leer el trozo del cuento, lo voy a leer en braille. Eran tres, siempre los tres, Rosa, Pinín y la Cordera. El Prauso Monte era un recorte triangular de terciopelo verde tendido como una colgadura cuesta abajo por la loma. Uno de sus ángulos, el inferior, lo despuntaba el camino de hierro de Oviedo a Gijón. Un palo del telégrafo, plantado allí como pendón de conquista, con sus jícaras blancas y sus alambres paralelos a derecha e izquierda, representaba para Rosa y Pinín el ancho mundo desconocido, misterioso, temible, eternamente ignorado. Pinín, después de pensarlo mucho, cuando a fuerza de ver días y días el poste tranquilo, inofensivo, campechano, con ganas sin duda de aclimatarse en la aldea y parecerse todo lo posible a un árbol seco, fue atreviéndose con él, llevó la confianza al extremo de abrazarse al leño y trepar hasta cerca de los alambres. Pero nunca llegaba a tocar la porcelana de arriba, que le recordaba las jícaras que había visto en la rectoral de Puao. Al verse tan cerca del misterio sagrado, le acometía un pánico de respeto y se dejaba resbalar deprisa hasta tropezar con los pies en el césped. Rosa, menos audaz, pero más enamorada de lo desconocido, se contentaba con arrimar el oído al palo del telégrafo y minutos y hasta cuartos de hora pasaba escuchando los formidables rumores metálicos que el viento arrancaba
a las fibras del pino seco en contacto con el alambre. Aquellas vibraciones, a veces intensas como las del diapasón, que aplicado al oído parece que quema con su vertiginoso latir, eran para Rosa los papeles que pasaban, las cartas que se escribían por los hilos, el lenguaje incomprensible que lo ignorado hablaba con lo ignorado. Ella no tenía curiosidad por entonces lo que los de allá, tan lejos, decían a los del otro extremo del mundo. ¿Qué le importaba? Su interés estaba en el ruido por el ruido mismo, por su timbre y su misterio. La cordera, mucho más formal que sus compañeros, verdad, es que relativamente de edad, también mucho más madura, se abstenía de toda la comunicación con el mundo civilizado y miraba de lejos el palo del telégrafo, como lo que era para ella, efectivamente, como cosa muerta, inútil, que no servía ni siquiera para rascarse. Era una vaca que había vivido mucho, sentada horas y horas. Después, experta en pasos, sabía aprovechar el tiempo, meditaba más que comía, gozaba del placer de vivir en paz, bajo el cielo gris y tranquilo de su tierra. Como se le quien alimenta el alma, también los frutos. Y si no fuera profanación, podría decirse que los pensamientos de la vaca matrona, llena de experiencia, debían de parecerse todo lo posible lo más sosegadas y doctrinales a los de Horacio. Asistía a los juegos de los pastoricos encargados de lindarla. Con una ola, si pudiera, se sonreía al pensar que Rosa y Pinit tenían permisión en el prado cuidar de ella, La cordera no extralimitase, no se metiese por la vía del ferrocarril, ni saltara a la heredad vecina. ¿Qué había de saltar? ¿Qué se sabía de meter? Pastar de cuando en cuando, no mucho, cada día menos, pero con atención, sin perder el tiempo en levantar la cabeza, por curiosidad necia, escogiendo sin vacilar los mejores bocados y después sentarse en un cuarto trasero con su delicia a rumiar la vida, a gozar el delite de no padecer, de dejarse existir. Esto ya era lo que ella tenía que hacer y todo lo demás, aventuras peligrosas. Ya lo recordaba cuando la había picado la mosca, el satú, o sea, el toro, los saltos locos por las praderas adelante. Todo eso estaba tan lejos. Aquella paz solo se había turbado en los días de prueba de la inauguración del ferrocarril, la primera vez que la cordera vio pasar el tren. Se volvió loca, saltó la sede de lo más alto del Somonte, corrió por prados ajenos y el terror duró muchos días, renovándose más o menos violento. Cada vez que la máquina asomaba por la trinchera vecina, poco a poco fue acostumbrando al estrépito inofensivo. Cuando llegó a convencerse de que era un peligro, pasaba una catástrofe que amenazaba sin dar redujo. Redujo sus precauciones a ponerse en pie y mirar de frente con cabeza erguida al formidable monstruo. Más adelante, no hacía más que mirarle sin levantarse con antipatía y desconfianza. Acabó por no mirar al tren siquiera.
novedad del ferrocarril produjo impresiones más agradables y persistentes. Si al principio era una alegría loca, algo mezclada de miedo supersticioso, una excitación nerviosa que les hacía prorrumpir en gritos, gestos, pantomimas descabelladas, después fue un recreo pacífico, suave, renovado, varias veces al día. Tardó mucho en gastarse aquella emoción de contemplar la marcha vertiginosa, acompañada del viento, de la gran culebra de hierro que llevaba dentro de sí tanto ruido y tantas castas de gente desconocidas y extrañas. Pero telégrafo, ferrocarril, todo eso era lo de menos, un accidente pasajero que se ahogaba en el mar de la soledad que rodeaba el Trausamonte. Desde allí no se veía vivienda humana, allí no llegaban ruidos del mundo, más que al pasar el tren. Mañana sin fin bajo los rayos del sol, a veces entre el zumbar de los insectos, la vaca y los niños esperaban la proximidad del mediodía para volver a casa. Y luego tardes eternas de dulce tristeza silenciosa en el mismo prado, hasta venir la noche, con el lucero vespertino por testigo, mudo en la altura. Rodaban las nubes allá arriba, caían las sombras de los árboles y de las peñas en la loma y en la cañada. Se acostaban los pájaros, empezaban a brillar algunas estrellas en lo más oscuro del cielo azul. Y Pinín y Rosa, los niños gemelos, los hijos de Antón de Chinta, teñida el alma de la dulce serenidad soñadora de la solemne y seria naturaleza, callaban horas y horas después de sus juegos. Nunca muy estrepitosos, sentados cerca de la cordera que acompañaba el augusto silencio de tarde en tarde, con un blando son de perezosa esquila. En este silencio, en esta calma inactiva, había amores. Se amaban los dos hermanos como dos unidades de un fruto verde, unidos por la misma vida, con escasa conciencia de lo que en ellos era distinto, de cuántos los separaban. Amaban Pinín y Rosa la cordera, la vaca abuela, grande, amarillenta, cuya testuz parecía una cuna. La cordera recordaría a un poeta la zacala del Ramayana. La vaca, Saint Santa, tenía en la amplitud de sus formas, en la solemne serenidad de sus pausados y nobles movimientos, aires y contornos de ídolo destronado. Caído, contento, con su suerte, más satisfecha con ser vaca verdadera que Dios falso. La cordera, hasta donde es posible brillar estas cosas, puede decirse que también quería a los gemelos encargados de apacentarla. Era poco expresiva, pero la paciencia con que los toleraba cuando en sus juegos ella les servía de almohada, de escondite, de montura, y para que otras cosas que ideaban la fantasía de los pastores, demostraba tácitamente el afecto del animal, pacífico y pensativo. En tiempos difíciles, Pinín y Rosa habían hecho por la cordera lo imposible de solicitud y cuidado. No siempre Antón de Chinta había tenido el prado su monte. Este regalo era cosa relativamente nueva. Años atrás, la cordera tenía que salir a la gramática, esto es, a apacentar como podía la buena ventura de los caminos y callejas de las ramadas y escasas praderías del común que tanto tenían de vía pública como de pasto. Pinín y Rosa, en tales días de penuria, la guiaban a los mejores altozanos, a los parajes más tranquilos y menos esquilmados, y la libraban de las mil injurias a que están expuestas las pobres reses que tienen que buscar sus alimentos en los azares de un camino. En los días de hambre en el establo, cuando el heno escaseaba y el narvaso para estrechar el lecho caliente de la vaca faltaba también, a Rosa y a Pinín debía la cordera mil industrias que le hacían más suave la miseria. ¿Y qué decir de los tiempos heroicos del parto y la cría, cuando se entablaba la lucha necesaria entre el alimento y regalo de la nación y el interés de los chintos, que consistía en robar a las ubres de la pobre madre toda la leche que no fuera absolutamente indispensable para que el ternero subsistiese? Rosa y Pinín, en tal conflicto, siempre estaban de parte de la cordera, y en cuanto había ocasión, a escondidas, soldaban el recental que, ciego y como loco, desparadas contra todo, corría a buscar el amparo de la madre que la albergaba bajo su vientre, volviendo la cabeza agradecida y solícita, diciendo a su manera: «Dejad a los niños y a los recentales que vengan a mí». Estos recuerdos, estos lazos,
son de los que no se olvida. Añádase a todo que la cordera tenía la mejor pasta de vaca sufrida del mundo. Cuando se veía emparejada bajo el yugo con cualquier compañera fiel a la gamella, sabía someter su voluntad a la ajena y horas se la veía con la cerviz inclinada, la cabeza torcida, en incómoda postura, velando en pie mientras la pareja dormía en tierra. Antón de Chinta comprendió que había nacido para pobre cuando palpó la imposibilidad de cumplir aquel sueño dorado suyo de tener un corral propio con dos yuntas por lo menos. Llegó gracias a mil ahorros que eran mares de sudor y purgatorios de privaciones. Llegó a la primera vaca, la cordera, y no pasó de ahí. Antes de poder comprar la segunda, se vio obligado, para pagar atrasos al amo, el dueño de la casería que llevaba en renta, a llevar al mercado aquel pedazo de sus entrañas, la cordera, el amor de sus hijos. Chinta había muerto a los 2 años de tener la cordera en casa. El establo y la cama del matrimonio estaban pared por medio, llamando pared a un tejido de ramas de castaño y de cañas de maíz. La Chinta, musa de la economía en aquel hogar miserable, había muerto mirando a la vaca por un boquete del destrozado tabique de ramaje, señalándola como salvación de la familia. «Cuidadla, es vuestro sustento», parecían decir los ojos de la pobre moribunda que murió extenuada de hambre y de trabajo. El amor de los gemelos se había concentrado en la cordera. El regazo, que tiene su cariño especial, que el padre no puede reemplazar, estaba al calor de la vaca, en el establo y allá en el somonte. Todo esto lo comprendía Antón a su manera, confusamente. De la venta necesaria no había que decir palabra a los niños. Un sábado de julio, al ser de día, de mal humor, Antón echó a andar hacia Gijón llevando la cordera por delante, sin más atavío que el collar de esquila. Pilín y Rosa dormían. Otros días había que despertar los azotes. El padre los dejó tranquilos. Al levantarse, se encontraron sin la cordera. Sin duda, mi opa la había llevado al xato. No cabía otra conjetura. Pinín y Rosa opinaban que la vaca iba de mala gana. Creían ellos que no deseaba más hijos, pues todo se acababa por perderlos pronto, sin saber cómo ni cuándo. Al oscurecer, Antón y la cordera entraban por la corrala bohinos cansados y cubiertos de polvo. El padre, no dio explicaciones, pero los hijos adivinaron el peligro. No había vendido, porque nadie había querido llegar al precio que a él le había puesto en la cabeza. Era excesivo, una sofisma de cariño. Pedía mucho por la vaca para que nadie se atreviese a llevársela. Los que se habían acercado a intentar fortuna, se habían alejado pronto echando pestes de aquel hombre que miraba con ojos de rencor y desafío al que osaba insistir en acercarse al precio en el que se abroquelaba. Hasta el último momento del mercado estuvo Antón de Chinta en la humedad, dando plazo a la fatalidad. No se dirá, pensaba, que yo no quiero vender, son ellos los que no me pagan la cordera en lo que vale. Y por fin, suspirando, si no satisfecho, con cierto consuelo, volvió a emprender el camino por la carretera de Candás adelante, entre la confusión y el ruido de cerdos y novillos, bueyes y vacas, que los aldeanos de muchas parroquias del contorno conducían con mayor o menor trabajo, según era de antiguas relaciones entre dueños y bestias. En el Nataollo, en el cruce de 2 caminos, todavía estuvo expuesto el de Chinta quedarse sin la cordera. Un vecino de Cabrió, que le había rondado todo el día ofreciéndole pocos duros menos de lo que pedía, le dio el último ataque, algo borracho. En el carrió subía luchando entre la codicia y el capricho de llevar la vaca, Antón como una roca. Llegaron a tener las manos enlazadas, paradas en medio de la carretera, interrumpiendo el paso. Por fin, la codicia pudo más. El pico de los 50 los separó como un abismo. Se soltaron las manos. Cada cual tiró por su lado. Amó por una calleja que entre madreselvas que aún no florecían y zarzamoras en flor, le condujo hasta su casa. Desde aquel día en que adivinaron el peligro, Pinín y Rosa no sosegaron. A media semana se personó al mayordomo en el corral de Antón.
era otro aldeano de la misma parroquia, de malas pulgas, cruel con los caseros atrasados. Antón, que no admitía reprimendas, se puso lívido ante las amenazas del desafío. El amo no esperaba más. Bueno, vendería la vaca a 1000 precios por una merienda. Había que pagar o quedarse en la calle. Al sábado inmediato acompañó al humedal Pinín a su padre. El niño miraba con horror a los contratistas de carnes que eran los tiranos del mercado. La cordera fue comprada en su justo precio por un rematante de Castilla. Se la hizo una señal de piel y volvió a su establo de pago. Ya vendida, ajena, tañendo tristemente la esquila, del tres caminaba Antón de Chinta, taciturno y Pinín con ojos como puños. Rosa, al saber la venta, se abrazó al testudo de la cordera, que inclinaba la cabeza a la caricia como el yugo. Se iba la vieja, pensaba con el alma destrozada Antón el Horayo. Ella ser, era una bestia, pero sus hijos no tenían otra madre ni otra abuela. Aquellos días en el pasto, en la verdura del sotomonte, el silencio era fúnebre. La cordera, que ignoraba su suerte, descansaba y pacía como siempre, su especie a eternitatis, como descansaría y comería un minuto antes de que el brutal porrazo la derribase muerta. Pero Rosa y Pinín yacían desolados, tendidos sobre la hierba, inútil en adelante. Miraban con rencor los trenes que pasaban, los alambres del telégrafo. Era aquel mundo desconocido, tan lejos de ellos por un lado, y por otro el que les llevaba su cordera. El viernes, al oscurecer, fue la despedida. Vino un encargado del rematante de Castilla por la res. Pagó, bebieron un trago a Antonio el comisionado y se sacó a la quintana la cordera. Antón había apurado la botella, estaba exaltado, el peso del dinero en el bolsillo le animaba también. Quería aturdirse. Hablaba mucho, alababa las excelencias de la vaca. El otro sonreía, porque las alabanzas de Antón eran impertinentes. ¿Qué daba la res tantos y tantos charros de leche? ¿Que era noble en el yugo fuerte con la carga? ¿Y qué? Si dentro de pocos días había de estar reducida a chuletas y a otro bocado suculentos. Antón no quería imaginar esto. Se la figuraba viva, trabajando, sirviendo a otro labrador, olvidada de él y de sus hijos. Pero viva, feliz. Pinín y Rosa sentados sobre el montón de cuchos, recuerdo para ellos sentimental de la cordera y de los propios afanes. Unidos por las manos, miraban al enemigo con ojos de espanto y en el supremo instante se arrojaron sobre su amiga. Besos, abrazos, hubo de todo. No podían separarse de ella. Antón, agotado de pronto la excitación del vino, cayó como un marasmo. Cruzó los brazos y entró en el corral oscuro. Los hijos siguieron un buen trecho por la calleja, de altos setos. El triste grupo del indiferente comisionado y la cordera, que iba de mala gana con un desconocido a tales horas. Por fin, hubo que separarse. Antón malhumorado clamaba desde casa. ¡Va, va, niños! ¡Acá os digo! ¡Basta de pamemes! Así gritaba de lejos el padre con voz de lágrimas. Caía la noche por la calleja. Oscura, por la calleja oscura que hacían casi negra, los altos setos, formando casi bóveda, se perdió el bulto de la cordera, que parecía negra de lejos. Después no quedó de ella más que el tintán pausado de la esquila, desvanecido en la cola distancia entre los chirridos melancólicos de cigarras infinitas. Adiós, cordera, gritaba Rosa de mi llanto. Adiós, cordero de mi alma. Adiós, cordera, repetía Pinín, no más sereno. Adiós, contestó por último a su modo la esquila, perdiéndose su lamento triste, resignado, entre los demás sonidos de la noche de julio en la aldea. Al día siguiente, muy temprano, a la hora de siempre, Pinín y Rosa fueron al Prauso Monte. Aquella soledad no lo había sido nunca para ellos hasta aquel día. El somonte sin la cordera parecía el desierto.
De repente silbó la máquina, apareció el humo, luego el tren, en un furgón cerrado, en unas estrechas ventanas altas o respiraderos, vislumbraban los hermanos gemelos, cabezas de vacas, que pasmadas miraban por aquellos tragaluces. «¡Adiós, Cordera!», gritó Rosa, adivinando allí a su amiga, la vaca abuela. «¡Adiós, Cordera!», vociferó Pinín con la misma fe, enseñando los puños al tren que volaba camino de Castilla. Y llorando, repetía el rapaz más enterado que su hermana de las picardías del mundo. «La llevan al matadero, carne de vaca para comer los señores, los curas, los indianos. ¡Adiós, Cordera! ¡Adiós, Cordera!». Y Rosa y Pinín miraban con rencor la vía, el telégrafo, los símbolos de aquel mundo enemigo que les arrebataba, que les devoraba a su compañera de tantas soledades, de tantas ternuras silenciosas, para que sus apetitos, para convertirla en manjares de ricos glotones. ¡Adiós, Cordera! ¡Adiós, Cordera! Pasaron muchos años. Pinín se hizo mozo y se lo llevó el rey. Ardía la guerra carlista. Antón de Chinta era casero de un cacique de los vecinos, de los vencidos. No hubo influencia para declarar inútil a Pinín, que por ser era como un roble. Y una tarde triste de octubre, Rosa en el Prado Monte, sola, esperaba el paso del tren, el tren correo de Gijón que le llevaba a sus únicos amores, a su hermano. Silbó a lo lejos la máquina, aparecía el tren en la trinchera, pasó como un relámpago. Rosa, casi metida por las ruedas, pudo ver un instante en un coche de tercera multitud de cabezas de pobres quintos que gritaban, gesticulaban, saludaban a los árboles, al suelo, a los campos, a toda la patria familiar, a la pequeña que dejaba para ir a morir, a la patria pequeña que dejaba para ir a morir luchas fratricidas de la patria grande, al servicio de un rey y de unas ideas que no conocía. Pinín, con medio cuerpo fuera de la ventanilla, tendió los brazos a su hermana. Casi se tocaron. Y Rosa pudo oír, entre el estrépito de las ruedas y la gritería de los reclutas, la voz distinta de su hermano, que sollozaba exclamando como inspirando por un recuerdo de dolor lejano. «¡Adiós, Rosa! ¡Adiós, Cordera! ¡Adiós, Pinín! ¡Adiós, mío del alma!». Allá iba como la otra, como la vaca abuela. Se lo llevaba el mundo, carne de vaca para los glotones, para los indianos, carne de su alma, carne de cañón para las locuras del mundo, para las ambiciones ajenas. Entre confusiones de dolor y de ideas, pensaba así la pobre hermana viendo el tren perderse a lo lejos, silbando triste como silbido que repercutían los castaños, las vegas y los peñascos. ¡Qué sola se quedaba! Ahora sí, que era un desierto el Prado Somonte. Adiós, Pinín, adiós, Cordera. ¿Con qué odio miraba Rosa la vía manchada de carbones apagados? ¿Con qué ira en los alambres del telégrafo? Oh, bien hacía la Cordera en no acercarse. Aquello era el mundo de lo desconocido que se lo llevaba todo y sin pensarlo, Rosa se apoyó sobre el palo clavado como un pendón en la punta del Somonte. El viento cantaba en las entrañas del pino seco su canción metálica. Ahora ya lo comprendía Rosa. Era canción de lágrimas, de abandono, de soledad, de muerte. En las vibraciones rápidas como tejidos, creía oír lejano la voz que sollozaba por la vía delante. ¡Adiós, Rosa! ¡Adiós, Cordera! Bueno, pues muchas gracias a todos los que habéis intervenido. Hemos concluido el primer cuento. Si quedamos con ganas, pues lo volvemos a leer. Pero de momento vamos a seguir el orden. Y si no me equivoco, creo que teníamos por ahí el de Don Urbano, ¿verdad? Vamos a leer también el resumen, como hemos hecho con Adiós Cordera. Y si me lo permitís, pues voy a iniciar la lectura. ¿Quién se apuntaba después? José Luis, ¿dónde estás? Estabas apuntado, por tanto tienes preferencia. Donde yo termine, Ángel, me avisas por favor. Y luego Jacinto, por ejemplo, y todo. Bueno, vamos a leer. Ah, pues... ¿Qué tienen ustedes? A ver...
porque tiene por ahí repetido, ¿no? ¿Ese es el que va a decir ahora? No, Broya. Vamos. Pero solo tengo yo uno. Mira, deben estar ahí. ¿Quién tiene lo de Don Urbano? ¿Quién es tu Don Urbano? Mira, Paco te lo deja. Paco, tengo Don Urbano. Yo tengo Boloña. Vale, pues luego los avisamos. Venga. Don Urbano, Don Urbano. Ya lo tienes, ¿no? ¿Hay alguno más de Don Urbano por ahí? No, aquí está. Creo que me gusta. José Luis, ahí lo quiero. Bueno, Don Urbano es el relato, en realidad, de Don Urbano Villanueva, un maestro de párvulos. Ojo al nombre, Urbano y Villanueva, porque es muy significativo, tanto el nombre como el apellido. Desde su punto de vista, de este maestro, la formación infantil es el resultado de la acción espontánea de la naturaleza, aunque metódicamente enderezada. Don Urbano es muy partidario de la libertad con correas, que no está nada mal, la libertad pero con correas, pues para él la rectitud es fundamental. Dejó a los párvulos, con los que trabajaba inicialmente, y se puso a trabajar con niños algo mayores, pero todo fue inútil, no lograba que se enderezasen. Cansado de la enseñanza, se propuso trabajar como delineante con el arquitecto municipal. Esto ya lo marca también el apellido, Villanueva. Pero el desorden y la corrupción en la ciudad le hastiaron igualmente y al final se vuelve loco. Comenzamos. Se hizo superior el año 60, en julio, el día del eclipse. Por cierto, que dice él, muy orgulloso, sin saber por qué, por cierto, que hubo que suspender el ejercicio, porque no se veía, y el tribunal discutió si se traerían luces o no se traerían. El año 65, la Unión Liberal, dice él también, me dio la escuela de párvulos, y lo dice de un modo que da a entender que no le pesará si alguien llega a creer que el mismo O'Donnell en persona vino al pueblo a darle la escuela de párvulos, a él, a Don Urbano Villanueva. Por lo demás, no crean ustedes que es fatuo, ni que tiene grandes aspiraciones políticas. Su vanidad se reduce a eso, a encontrar una misteriosa relación entre el acto solemne de hacerse el maestro superior y el famoso eclipse de sol del año 60. Con esto, o con suponer a la Unión Liberal interesada en otorgarle la escuela de párvulos, se da por satisfecho su egoísmo. En todo lo demás, es altruista. Su existencia estuvo por mucho tiempo consagrada no al prójimo, sino a los árboles y a los edificios, principalmente a los árboles, sin que tampoco despreciase los arbustos, siempre y cuando se tratara de los que son propiedad del concejo. En un principio, cuando la Unión Liberal le dio la escuela, creyó que su vocación consistía en renovar el sistema de educación de los infantes y hasta llegó en su audacia a imaginar una especie de reloj gráfico intuitivo para que los niños de teta mamaran nada más a las horas debidas. Su idea era facilitar el desarrollo de las facultades físicas y anímicas de los niños llorones, dejándolo todo a la espontaneidad de la naturaleza, metódicamente enderezada. Los niños eran tiernas plantas. De esta metáfora nació la afición de Don Urbano al arbolado público. La savia natural, decía, se encarga de hacerlos física e intelectualmente. Yo todo lo dejo a la intuición y al aire libre, pero árbol que crece torcido, tarde su tronco endereza, pues hace naturaleza del vicio con que ha nacido. Y es necesario que el árbol crezca derecho mediante el método racional intuitivo, por lo cual Don Urbano en un principio trató a los niños física y moralmente como si fueran sistemas de poleas, enredándolos en una porción de correas, físicas y morales también. Para enseñarles a poner bien la pluma, les ataba los dedos con balduque y después les decía, ¡ea, ahora allá vosotros, escribid con toda libertad! Era muy partidario de la libertad, con correas. Creía firmemente en el crecimiento espontáneo, pero la dirección del crecimiento era cosa de él, de Don Urbano.
lo cual demostraba con un análisis etimológico de las palabras pedagogo, método, ortografía, ortología, ortopedia, ortodoxo y otras como estas últimas, en que entraba por mucho la idea de rectitud, rectitud que conseguía él por medio de rodrigones y ligaduras. Señores, solía exclamar dirigiéndose a los párvulos que le había entregado la Unión Liberal. Señores, tienen ustedes que desengañarse, así como Dios el bravo mar enfrena con muro de leve arena. Y sigue ya el próximo, José Luis. Muchas gracias. Es necesario que el buen pedagogo, esto es, director de niños, enfrene las malas pasiones de ustedes y los extravíos psicofísicos propios de la edad porque ustedes atraviesan. No con muchos muros de arena, sino con una arena y otra de cal, es decir, por las dulces y por las agrias, por aquello de que entre col y col, lechuga. Mucho recreo, mucha expansión al aire libre, pero todo con método, con orden, con medida. Ya lo dijo la sabiduría, omnia in mesura, in numero impondere disquisiti. El aire ambiente es cosa muy recomendable, pero con medida. Oh, si hubiera contadores de aire como los hay para el agua y para el gas, señores, yo lo confieso. Cada vez que veo una cuerda, me enternezco y bendigo a la naturaleza que la ha criado y por lo menos ha criado la primera materia que la industria aprovecha para hacer cuerda. Una cuerda, ¿no ven ustedes en ella el símbolo de la sociedad? Y callaba un momento, don Urbano, para hacer con toda intensidad una pausa que él tenía como recurso retórico muy socorrido. En las comedias románticas de la época leía él muchas veces la palabra pausa entre paréntesis y le causaba siempre excelente efecto. Pues bueno, con sus discursos de la escuela hacía pausas, particularmente cuando cometía la figura de interrogación. Y también le gustaba mucho acometer figuras y atreverse con las licencias que le permitían, en cierta medida, la gramática de la academia y la retórica de Terradillos. Cada vez que decía, lo he visto con mis propios ojos, se quedaba muy hueco y se tenía por un pillín temerario como él, solo en materia de pleonasmos. Y el infeliz, que no había roto un plato en su vida, tenía remordimientos gramaticales y a medianoche despertaba diciéndose, se me figura que ayer en aquella solicitud de la Junta Provincial de Instrucción Pública he abusado de las sinalefas, porque es de advertir que don Urbano escribía estas solicitudes en verso, aunque disimulado por la forma de los renglones. Era verso libre, siempre en decasílabos o octosílabos, muy bien medidos, y la dicha de medir por los dedos, pero como no caían en copla las juntas de instrucción pública, no caía en la cuenta y tomaba por prosa la poesía. Si don Urbano escribía así, no era por falta de respeto a los señores vocales, sino por el gusto de medirlo todo. Mira usted sus palabras, quería decir para él. Hable usted en verso, el verso, el metro. ¿Ven ustedes?, decía don Urbano a sus párvulos. El metro es la poesía y el metro es la medida. Luego la medida es la poesía, porque dos cosas iguales a una tercera son iguales entre sí. Volviendo a lo de la cuerda, después de aquella pausa para dar tiempo a los chicos a contestarle algo, si se le ocurría alguna objeción, cosa inverosímil, don Urbano prosigue.
Sí, señores. La cuerda es el símbolo de la sociedad, porque la sociedad es un vínculo de derecho. Vinculum juris. Un lazo. Algo que ate. ¿Y con qué se hacen los lazos, las lazadas y los nudos? Con cuerda. Además, la cuerda no solo es materia de lazo social, del vínculo, sino sanción para impedir o castigar las transgresiones, y aquí el trato de cuerda, los azotes, las disciplinas. Esta elevada institución religiosa, perdón, es el cilicio, la cuerda del mendicante. Si de estas regiones místicas destinemos a los intereses materiales, tenemos que sin cuerda no habrá ciudades en propiedad rústica, bien deslindada. Porque con la cuerda de la plomada construimos los sólidos edificios para que obedezcan a las leyes arquitectónicas y den a la vertical lo que es suyo. Con las cuerdas determinamos las rasantes de las calles, alineamos las arboledas municipales, lugares de recreo, trazamos los caminos a través de la tierra y, por último, medimos las heredades y las distinguimos y separamos con sus linderos correspondientes, indígena tributo de divinidad de Dios, de Dios términos. Por eso, señores, cuando yo les ato la mano a la pluma o les ato ambas manos a la espalda para corregir sus desafueros y enseñarles por el sistema preventivo lo que es la pena del galeote y del presidiario que va a purgar su delito atado, codo con codo. Y como la educación debe ser integral y ustedes deben ir creándose hábitos para toda la clase de finalidad racional, como cabe en lo racional que algunos de ustedes acaben en un presidio. Bueno es que sepan de todo y aprendan por experiencia propia cómo los gasta la vindicta pública para reprimir los excesos de la libertad de los ciudadanos. Porque sí, señores míos, a propio intento y como manda la retórica, he dejado lo de más efecto para lo último en esta apología de la cuerda. La forma sublime de la cuerda es la cuerda de presidiarios, porque esta es la que sirve para garantía del orden, para sujetar el mal y dejar libre el bien. Y aún si quisiera remontarme más a la suprema expresión de la cuerda simbólica, representaría ante la pasmada fantasía de ustedes la imagen de una horca en la que el papel principal lo representa una cuerda con un nudo, siquiera sea corredizo, para demostrar que al que huyó del lazo, del vínculo social, este lazo, este nudo se le aprieta al cuello. Y don Urbano enjugaba el sudor de la frente con un pañuelo de hierbas. Pero ahí fueron en vano sus discursos, los párvulos no le comprendían, cambió de escuela, trató de enderezar a mocosos más talladitos y peor. Peor, gritaba él, la cera está fría, ya no es cera, es hierro, y esto es machacar en hierro frío. No había remedio, la humanidad se torcía. No había rodripones que bastaran. Todo el esparto y todo el cáñamo del mundo no eran suficientes para guiar por el buen camino. Ni la letra, ni el espíritu de la infancia. El corazón del niño, como los perfiles de su pluma, iban de mal en peor. Pero fue inútil que don Urbano inventase varias máquinas de madera y cuerda, todas mecánico-intuitivas, como las llamaba él, para corregir los defectos de la humanidad pueril. Los chicos seguían siendo el diablo. Por fin, cansado de luchar, dejó la enseñanza y procuró conquistar una plaza de delineante al lado del arquitecto municipal, ya que los hombres no se dejaban alinear
alinearía casas. O la Santa Simetría, su Biblia en adelante fueron las ordenanzas municipales que tan sabias disposiciones contenía para impedir las demasías arquitectónicas de los vecinos. Don Urbano se convirtió en un verdadero familiar de aquella inquisición de policía urbana. Era un espía del alcalde y le denunciaba los abusos de la vecindad que abría una puerta a la calle, ensanchaba un hueco o cambiaba la disposición de una tapia. Acudía a las sesiones del ayuntamiento, ávido siempre de denunciar abusos de este género a los concejales celosos. Lo que más le preocupaba eran los áticos y las rasantes, que fulano Gómez ha sacado un ático sobre el segundo piso. Fuego en él. Embargo, que Zutano Pérez no sigue la rasante de la calle tal en su casa nueva. Multa y embargo. La gente empezó a murmurar. Todos decían, pero qué mala intención tiene el maestro de párvulos. ¿Qué le importará a él que una casa sea más alta que otra o que avance más o menos hacia el arroyo? ¿Mala intención? No, señor. Era amor de la medida, del orden, de la plomada y del nivel, de la simetría, de la línea recta. Y no cejaba en su empeño. Si en el ayuntamiento no le hacían caso, se iba a los periódicos y procuraba deslizar una gacetilla que se titulaba, por ejemplo, con letras gordas, alinear por la derecha. Era un gran amigo de la expropiación forzosa y con tal de evitar un martirio, su pesadilla en la vida pública, hubiera derrumbado la casa paterna, aunque tuviese que parar por el cumplido de cualquiera de sus mayores. Línea recta y caiga el que caiga. Era un anarquista de la rante. La masante, como él decía, con énfasis nivelador. Pero también tuvo que renunciar a la policía urbana, a la belleza del orden municipal de los edificios, calles, casas con ático, rasantes y demás ensueños se convirtieron en desengaños, la intriga, el favor, el catequismo, pudieron más que él. Solo consiguió perder el destino. Los amigos del alcalde, ya se veía, podían construir una mitad del arroyo y levantar las siete colinas de la Roma sobre la rasante de la calle. Las ordenanzas eran un papel mojado. No podía haber calles derechas. Le pasaba a la ciudad lo que al ciudadano se torcía por naturaleza. Y los hombres de las casas se sujetaban al orden, a la rectitud. Sus ilusiones se refugiaron en el arbolado. Prefería los plantíos nuevos de los árboles seculares que mandaban respetar los gacetilleros. Se reía él. Los árboles viejos solían ser irregulares, retorcidos, llenos de nudos y verrugas. Claro, habían crecido en rigodones sin orden. Y árbol que crece torcido, abre su tronco, a nadie su tronco endereza. Solo los árboles seculares y nada de sensiblería. Alamedas nuevas y vamos andando. Calles de chopos muy derechitos, en filas muy derechas. Eso es el progreso. Esa es la hermosura. Pero los árboles nuevos se secaban, se morían, o no se plantaban siquiera, y solo aparecían en las cuentas municipales. La comisión de arbolado se comía en dinero los ejemplares más ricos de esperanzas. Don Urbano abandonó la ciudad a su destino de corrupción, de libertinaje y desorden. Madrugaba mucho y salía al campo, y no volvía hasta la noche. ¿Qué hacía?
en la estación correspondiente, se extasiaba viendo a las yuntas abrir la tierra con el brillante colmillo del arado. Aquellas líneas rectas que los panquenzudos bueyes iban trazando en la madre tierra, como quien borda, le encantaban. El insumiso los guiaba, porque el arador era más buey que ellos, y en concepto de don Urbano, que aborrecía ya a la humanidad, si a veces el 191 surco se desviaba un poco de la marcha conveniente, don Urbano ganaba en tono de jovial pretensión. ¡Ay, ay! ¡Qué surco tan torcido ha hecho! Y no se sabe si este verso del fabulista lo aplicaba al labrador o a la yunta. Con esta costumbre de salir tan temprano a la aldea y no volver hasta la noche, fue adquiriendo aspecto montaraz. Nos afeitaban y cortaba el pelo. Un día se lo advirtió un rapabarbas de las afueras. Pero don Urbano, ¿usted no tiene espejo en casa? ¿Por qué lo dices? Porque esa cabeza necesita una buena poda. Don Urbano sintió vergüenza. Nosce te ipsum, pensó mientras se miraba en aquel espejo que le presentó el barbero. Él, que tanto aborrecía el desorden, el crecimiento sin medida ni simetría, tenía la cara y la cabeza como una selva virgen. Desde aquel día dio una importancia excepcional al arte de la peluquería y empezó a reconciliarse con la humanidad barbuda. Notó que había muchos hombres que acudían con sistemática frecuencia a que les hicieran la barba y les cortaran el pelo. Todas aquellas almas torcidas que habían rechazado la cuerda y el rodrigón para el propio crecimiento se sometían humildes a las tijeras y a la navaja niveladoras del peluquero. Desde entonces, don Urbano, menos adusto y siempre muy afeitado, frecuentó las peluquerías más acreditadas. Y se pasa hoy las horas muertas viendo a los maestros y a los oficiales servir a los parroquianos. Y sigue con atención casi mística el subir y bajar de las tijeras por el cuero cabelludo del prójimo. Su mayor delicia es poder decirle a cualquiera que se ha servido, mientras éste se sacude los pelos que le pican, decirle sonriendo: está usted perfectamente, no le han dejado ninguna escalera. Me parece que 6 cuentos van a ser demasiados esta tarde. Yo creo que podíamos terminar con el King, que es el tercero, si os parece. Y luego el que quiera recogerlo en papel, como tenemos copias suficientes, pues que lo lea por su cuenta. Los demás, los que manejamos el correo electrónico, también se nos ha enviado. De manera que disponemos todos de cuentos, si así lo deseamos. Muy bien, porque de lo que se trata es de acercarse a la obra cuentística de Clarín. No tenemos por qué agotar el programa, sobre todo cuando no tenemos demasiadas personas. Los compañeros se van, pero si queréis leer, en gran medida estamos improvisando. Gracias. ¿Qué, perdón? Es muy largo, me dice Ángel que el King es muy largo. ¿El señor Isla? La Borraña. La Boroña, venga, pues vamos con la Boroña. Entonces, dejadme un ejemplar. Sí, lo tienes. Boroña, ¿no tienes uno? La Boroña. Sí, José Luis. Sí. Hay otros. No tengo. Bien. Entonces, no te preocupes, Antonio. Boroña, vamos a leer el cuento de la Boroña, que es relativamente breve, y concluimos. Es un cuento precioso. Yo creo que aquí, tampoco lo recuerdo con exactitud, discrepaba con un gran amigo de la casa, como es Argüelles Meres, cuando en una charla que dio, no recuerdo exactamente dónde, me parece que fue en este mismo salón o arriba, decía que Clarín tenía una mala imagen del indiano,
Yo creo que no, que en gran medida lo que hace es compadecerse de su situación, pero en modo alguno Leopoldo Alas, desde mi punto de vista, tiene una mala imagen de los indianos. Sí, del entorno, como ahora vamos a leer. Aquí me he puesto estas líneas. Se relata el regreso a Prendes, Asturias, de don José Gómez y Suárez, Pepe Francisca, tras 30 años de mucho trabajo en México. Como sabéis, pues los principales destinos de migración de los asturianos eran México, Cuba y Argentina, también otros países, pero principalmente estos tres. Gracias, Pedro. Hasta otro día, ¿eh? Te mandamos la foto. Vuelve el indiano con riqueza y enfermo a sentir el aire natal y con el anhelo de comer boroña, la borona en castellano, el pan de maíz de su infancia, el que su madre le migaba en la leche y que él saboreaba entre besos. La boroña, el alimento principal de las clases humildes. Lejos de recuperarse en la tierra querida, cuando llega de México, Pepe Francisca siguió empeorando, a la par que la codicia de su cuñado, hermana y sobrinos aumentaba. Ya en el lecho mortuorio, deliraba pidiendo boroña a su difunta madre, mientras los parientes en la sala contigua se disputaban sus últimas pertenencias. Este es en síntesis el contenido de Boroña. Antonio Pérez Agustí, te citamos para que comiences la lectura y te seguirá Andrés Menéndez. Y el que quiera, por supuesto. Ven. En la carretera de la costa, en el trayecto de Gijón a Avilés, casi a mitad de camino, entre ambas florecientes villas, se detuvo el coche de carrera al salir del bosque de la Voz, en la estrechez de una vega muy pintoresca, mullida con infinita hojarasca de castaños y robles, pinos y nogales. Con los naturales tapices de la honda pradería de terciopelo verde oscuro, que desciende hasta refrescar sus lindes en un arroyo que busca deprisa y alborotando el sauce del Aboño. Era una tarde de agosto muy calurosa aún en Asturias, pero allí mitigaba la fiebre que fundía el ambiente una dulce brisa que se colaba por la angostura del valle, entrando como tamizada por entre ramas gárrulas e inquietas del robledal espeso de la Voz, que da sombra en la carretera en un buen trecho. Al detenerse el destartalado vehículo, como amodorrado bajo 100 capas de polvo, los viajeros del interior que dormitaban cabeceando no despertaron siquiera. Del coupé saltó como pudo, y no con pies ligeros ni piernas firmes, un hombre flaco, de color de aceituna, todo huesos mal avenidos, de barba rala, a que el polvo daba apariencia de cana, vestido como un temo claro de verano, traje de buena tela, cortado en París, y que no le sentaba bien al pobre indiano, cargado de dinero y con el hígado hecho trizas. Pepe Francisca, don José Gómez y Suárez, en el comercio, buena firma, volvía a Prendes, su tierra después de 30 años de ausencia. 30 años invertidos en matarse poco a poco, a fuerza de trabajo para conseguir una gran fortuna, con la que no podía ahora hacer nada de lo que él quería. Curar el hígado y resucitar a Pepa Francisca de Francisquín, su madre. De la boca del coche sacó el zagal, con gran esfuerzo, hasta 4 baúles de mucho lujo, todos y vistosos. Y una maleta vieja remendada que Pepe Francisca conservaba como una reliquia porque era el equipaje con que habían marchado a México. Pobre, con pocas recomendaciones, pocas camisas y pocas esperanzas. Dio Pepe a los cocheros buena propina, y a una señal suya siguió su marcha el destartalado vehículo, perdiéndose pronto en una nube de polvo. Quedó el indiano solo, rodeado de baúles en mitad de la carretera. Era su gusto. Quería verse solo allí, en aquel paraje con que tantas veces había soñado. Ya sabía él, allá del Puebla, que la carretera cortaba ahora el Suquén, el prado donde él a los 8 años apacentaba las 4 vacas de Francisquín de Pola, su padre. Miraba derecha e izquierda, monte arriba, monte abajo. Todo estaba igual. Solo faltaban algunos árboles y su madre. Allá, enfrente, en la otra ladera del angosto valle, estaba la humilde casería
que llevaban desde tiempo remoto los suyos. Ahora vivía en ella su hermana Rita, su compañera de Ginda, en la sujera, casada con Ramón Llantero, un indiano frustrado de los que van y vuelven a poca luz sin dinero, medio aldeanos y medio señoritos, y que tarda un poco en subirse de nuevo en la servidumbre natural del terruño y en tomar la pátina del trabajo que suda sobre la gleba. Tenían 5 hijos y por las cartas que escribían conocía el ricachón que la codicia del Llantero se la había pagado a Rita y había reemplazado al cariño. Los sobrinos no le conocían siquiera, le querían como a una mina, ya que ella era toda su familia. No importaba, quisiéranle o no, entre ellos quería morir, morir en la cama de su madre, morir. Querías, ¿quién sabía? Lo que no había podido hacer las aguas de Vichy, los médicos famosos de Nueva York, de París, de Berlín, las diversiones del mundo rico, los 1000 recursos de oro, ¿podrían conseguirlo acaso el aire natal? Pobre frase vulgar que él repartía siempre para significar muchas cosas distintas, hondas complicaciones de un alma. Faltaba vocabulario sentimental y sobraba riqueza de afectos. Lo que él llamaba exclusivamente el aire natal era la pasión de su vida, su eterno anhelo, el amor al rincón de verdura en que había nacido, del que habían arrojado de niño casi a patadas, la codicia aldeana y las amenazas del hambre. Era un chiquillo enclenque, soñador listo pero débil, y se le dio a escoger entre hacerse cura de misa y olla o emigrar. Y como no sentía vocación de clérigo, prefirió el viaje terrible, dejando las entrañas en la vega de Prendes, en el regazo de Pepa Francisca. La fortuna, después de grandes luchas, acabó por sonreírle, pero él la pagaba con desdenes, porque la riqueza que procuraba por instintos de imitación, por obedecer a las sugestiones de los suyos, no le arrancaba del corazón la melancolía. Desde Prendes le decían sus parientes: «No vuelvas, no vuelvas todavía, más, más dinero, no te queremos aquí hasta que ganes todo lo que puedas». Y no volvía, pero no soñaba con otra cosa. Por fin sucedió lo que él temía, que faltó su madre antes de que él diese la vuelta y faltó la salud, con lo que el oro acumulado tomó para él el color de ictericia. Veía con terrible caridad de moribundo la inutilidad de aquellas riquezas, convencional ventura de hombres sanos que tiene la ceguera de la vida inacabable, del bien terreno sólido, seguro, constante. Otra cosa amarilla también le seducía a él, le encantaba en sus pueriles ensueños de enfermo que tiene visiones de vida sana y alegre, le fatigaban las ideas abstractas, sin representación visible, plástica, y su cerebro tendía a simbolizar todos los anhelos de su alma, los anhelos de vuelta al aire natal, en una ambición bien humilde, pero tal vez irrealizable. La cosa amarilla que tanto deseaba, como que soñaba en Puebla, en París, en Vichy, en todas partes, oyendo a la Patti en Covent Garden, paseándose en Nueva York por los Broadway, la cosa amarilla que anhelaba saborear era un pedazo de torta caliente de maíz, un poco de boloña, borona, el pan de la infancia, el que su madre le migaba en la leche y que él saboreaba entre besos. Come boloña otra vez. Comer boloña en Prendes, junto al yar, en la cocina de casa. Qué dicha representaba aquellos bocados ideales que se prometían. Significaba el poder comer boloña, la salud recuperada, las fuerzas devueltas al miserable cuerpo, el estómago restaurado, el hígado en su sitio, la alegría de vivir, de respirar las brisas de su colina amada y de su bosque de la voz. Veremos, se dijo. Pepe planteando la amistad de la carretera, cubierta de polvo, rodeado de baúles en que traía el cebo con que había de comprar a sus parientes.
salvajes por el corazón. Un poco de cariño o a los veros cuidados y solicitud a cambio de aquellas riquezas que para él eran cosas como cuentas de vidrio. Tardaba en llamar los suyos y gritar a Rita, como antaño, para que acudiese a las carreteras y le subiera a casa el equipaje. Y él mismo, que de seguro, sin apoyo, no podía dominar la cuesta. Tardaba en llamar porque le placía aquella soledad de su humilde valle estrecho, que le recibía apacible, silencioso, pero amigo, y temía que los hombres le recibieran peor, ensañando la codicia ante los pliegues de su la sonrisa obsequiosa con que le fijo acogía el ricachón, sus presuntos herederos, pero por fin se decidió. A Rita, gritó con antaño como guindando el suquero y desde el prado pedía la merienda a su hermana que estaba en casa. A los pocos minutos, Rita, de Llantero, su esposo, y de los 5 sobrinos, Pepe Francisca descansaba en el corredor de la casucha en un sillón de cuero, herencia de muchos antepasados. Pero el aire natal no le fue propicio. Después de una noche de fiebre llena de recuerdos y del extraño malestar que produce el desencanto de encontrar frío, mudo, el hogar con que soñó de lejos, Pepe Francisca se sintió atado al lecho, sujeto por el dolor y la fatiga. En vez de comer boroña, como anhelaba, tuvo que ponerse a dieta. Sin embargo, ya que no podía comer aquel manjar soñado, quiso verlo y pidió un pedazo del pobre pagabrillo para tenerlo sobre el embozo de la cama y contemplarlo y palparlo. Con mil amores, toda la boroña que quisiera Llantero, el cuñado codicioso, el indiano fallido, estaba dispuesto a cambiar toda la boroña de la cosecha por la riqueza de los baúles a los que quedaba por allá. Rita, como había tenido su hermano, era otra. El cariño de la niñez había muerto. Quedaba una matrona de aldea, fiel a su esposo, hasta seguirle sus pecados, y era ya como él avarienta, por vicio y por amor de los 5 retoños. Los sobrinos veían en el tío la riqueza fabulosa, desconocida, que tardaba en pasar a sus manos, porque el tío no estaba tan en las últimas como se la había esperado. Atenciones, solicitud, cuidados, protestas de cariño no faltaban, pero Pepe comprendía que en rigor estaba solo en el hogar de sus padres. Llantero hasta disimulaba mal la impaciencia de la codicia, y eso que era un raposo de los más solapados del concejo. Cuando pudo, Pepe abandonó el lecho para conseguir, agarrándose a los muebles y a las paredes, bajar al corral, oler los perfumes para él exquisitos del establo, llenos de recuerdos de la niñez primera. Le olía el lecho de las vacas al gozo de Pepa Francisca, su madre, mientras él, casi arrastrando, rebuscaba los rincones queridos de la casa para olfatear memorias dulcísimas, reliquias invisibles de la infancia junto a su madre. Su cuñado y los sobrinos iban y venían alrededor de los baúles, insinuando a cada instante el deseo de entrar a saco a la presa. Pepe, al fin, entregó las llaves. La codicia metió las manos hasta el codo. Se llenó la casa de objetos preciosos y raros, cuyo uso no conocían con toda precisión aquellos salvajes avarientos. Y en tanto, el indiano sentenciado a muerte procuraba asomar el rostro a la huerta con esfuerzos inútiles y arrancar migajas del cariño del corazón de su hermana, de aquella Rita que tanto le había querido. La fiebre última le cogió en pie, y con ella vino el delirio suave, melancólico, con la idea y el ansia fija de aquel capricho de su corazón. Comer un poco de boroña. La pedía entre dientes, quería probarla, llevábala hasta los labios, y el justo del enfermo la repelía. Pesará sus entrañas. Hasta náusea le producía aquella pasta grosera, aquella masa viscosa, amarillenta y pesada, que simbolizaba para él la salud aldeana, la vida alegre de su tierra en su hogar querido. Llantero, que ya tocaba el fondo de los baúles y se preparaba a recoger la pingüe herencia agasajada al moribundo, seguía en el humor y la manía, y toda la mañana le ponía delante de los ojos la mejor torta de maíz, humeante, bien tostada, como él quería. Y un día,
El último, al amanecer Pepe Francisca, delirando creía saborear el pan amarillo, la borona de los aldeanos que viven años y años respirando el aire natal del amor de los suyos. Sus dedos, al recoger ansioso el latir del embozo, señal de muerte, tropezaban con pedazos de borona y los deshacían, los desmigajaban y... Madre, torta, leche y boroña. Madre, dame boroña. Suspiraba el agonizante sin que nadie le entendiera. Rita sollozaba ratos al pie del lecho, pero Santero y los hijos revolvían en la salucha contigua al fondo de los baúles y se disputaban los últimos despojos, injuriándose en voz baja para no resucitar al muerto. Un cuento tremendo, no exento de dramatismo. En fin, pues llegamos al final, pero permitidme, por favor, que es muy breve, que os lea el contenido de los otros que teníamos preparados, para que os animéis a leerlos. Ya sabéis que tenéis aquí las copias. Por un lado, el King, se trata de un relato en el que el autor analiza el estado anímico de un perro. Es un nombre irónico, en realidad se llama antifrástico, porque expresa justamente lo contrario a lo que dice. Nos evoca la imagen de un rey, pero llega a decir en algún momento que perro que menos gobernase en el mundo no lo había, porque era muy humilde, muy pobre. Se trata de un perro inteligente, eso sí, y de buen linaje, que aspira a vivir con dignidad, lo que le lleva a renunciar a los favores de su ama y a buscar nuevos dueños. El Can inicia un viaje precioso que le lleva primero a un cuartel, después a la provincia y finalmente a la aldea. Es un paulatino acercamiento al anhelado sosiego del campo, campo asturiano, por supuesto, que excita su fantasía y le invita a pensar en el amor. El King, un cuento precioso. El señor Isla. Se describe en este breve cuento a un escritor, un hombre muy atareado, el señor Isla, hasta el extremo de que parece gozar del don de la ubicuidad, pues a la agitación continua de su vida se le ha de añadir su presencia en acontecimientos de todo tipo, religiosos, económicos, científicos, políticos, artísticos, taurinos, etc. Es este un relato en el que el autor centra la atención en los fenómenos psicológicos, es un estudio psicológico condensado, como es lo propio de un cuento. Esto es, se centra Clarín en los estados internos del hombre y en su conducta. Es en gran medida un cuento que se adelanta mucho y que llega hasta nuestros días, goza de plena vigencia, porque cada vez hay más señores y señoras islas, cada vez estamos más aislados, pese a que disponemos de todo tipo de aparatos, de formas para conectarnos a través de internet, de informaciones y de desinformaciones múltiples. Llega a decir en algún momento en el cuento el propio señor Isla, hastiado de todo: sociedad, en lucha fiera contra mí desde el nacer, nada te quiero deber, ni el ser, déjame que muera. Y finalmente, el número uno. El número uno, pues desde el título, nos informa de una crítica a la competitividad en algunas escuelas, sobre todo regentadas por la Compañía de Jesús, de una forma mucho más atenuada que lo hacía, por ejemplo, en la conferencia que nos dio el otro día el profesor Canizal, según se pintaba en la novela AMDG. Aquí es mucho más suave. Hay que recordar que Leopoldo Alas también estudió con los jesuitas, pero en gran medida él mantenía una posición mucho más próxima a la institución libre de enseñanza, por tanto, a Giner de los Ríos y a todos estos pensadores y prohombres de España y de la pedagogía. Primitivo Protocolo es el protagonista, un niño en extremo enclenque, quien a pesar de su debilidad se aferra a la vida. Lo que contrasta con la enfermiza naturaleza del chiquillo es su talento. Primitivo en la escuela sobresale y recibe numerosos premios, de lo que se jactaban constantemente su padre y él. Pasó el tiempo y Primitivo comprobó que socialmente no era el más admirado, ya no era el número uno. El jefe de la oficina le trataba con superioridad. Una guapa muchacha a quien se declaró no le hizo ningún caso. Se olvidaba Primitivo de que hay muchos números unos que le hacían perderse en una verdadera multitud. Bueno, estos son los cuentos de Clarín que trajimos hoy, y nada más que agradeceros a todos vuestra participación y animaros a que sigamos leyendo. Muchas gracias
y hasta siempre.